Hola, muy buenas amigos, espero que estén bien, bastante bien. El día de hoy le traemos un nuevo unboxing al canal, esta vez de un monitor. Como sabrán, mi monitor, el anterior, pues murió. Pero aquí tenemos un nuevo monitor que promete hasta 100 Hz. Y como podemos ver, y ya iniciando el unboxing, tenemos el manual de uso, que yo creo que la mayoría no lee, pero es bueno leerlo. Junto con tornillos y una tapita. Esa tapita es más que nada estética, para que cuando pongamos la base, pues no se vean los tornillos. Y como vemos, aquí está la base, que tengo una obsesión por apretar, pues vaya, las burbujas del papel burbuja, es adictivo. Pero como pueden ver, aquí tenemos la base, una base muy delgada y muy bonita, y la verdad, se ve que va a aguantar muy, muy, muy bien. Aquí lo voy a volver a guardar para, pues, evitar algún accidente o algo. Aquí podemos ver un tipo de brazo, o el brazo, vaya, que va a sostener al monitor, que va, pues, también armado junto con la base. Encontramos un HDMI que nos dan de regalo, que pues la verdad no creo ocuparlo, pero pues lo voy a tener guardado ya que tengo otros HDMIs aquí ya. Pues bueno, aquí podemos ver, la verdad no es muy largo parece, pero pues me puede ayudar en un futuro. Nunca está de más tener más HDMIs. Aquí ya tenemos nuestra fuente, vayan, para alimentar el monitor. Y como podemos ver, pues es un regulador normal y corriente, como pues de cualquier monitor. Bueno, no es trifásico, ojo, ¿eh? Este es un monitor como con una entrada como de pantalla de televisión más o menos. Bueno, una vez visto los componentes de la caja, vamos a proceder a ver a la estrella del video, la cual es un hermoso monitor de 24 pulgadas con HDR que promete hasta 100 Hz. Contiene jack de audífonos, bocinas, entrada para cable VGA y entrada para cable HDMI. O sea, por su costo, parece un monitor excelente. Aquí lo podemos ver de frente. Podemos ver esas 24 pulgadas. Y bueno, voy a proceder a quitarle, pues vaya, su plastiquito para que no se rayara en el paquete. Aquí podemos ver a un hermoso creador de contenido. No, miento, bueno. Este monitor, pues, vaya. En serio, insisto, es muy económico. Aquí podemos ver sus bocinas, sus entradas para la base, uno que otro conector, sus botones. Y bueno, voy a proceder a hacer el armado. Aquí como podemos ver, estoy armando la base junto con su brazo para el monitor. Lo estoy atornillando. Y vaya, aquí lo primordial era atornillarlo bien, porque si no se te cae con todo y base. Aquí lo estamos atornillando bastante bien. A mí ya se me cayó el teclado. Ahí se pueden ver las conexiones que hay abajo. Atornillo, atornillo, oyeye, oyeye. Porque ya lo quería usar en ese momento. Aquí ya lo vamos a acomodar. Así se ve puesto y así ya se ve encendido. Vaya, aquí lo estuve acomodando ya que me aparecía como monitor secundario. Y pues ya lo... Nada más aquí lo acomodé para monitor principal. Una vez configurado el monitor, le haremos unas pruebas de sonido a sus bocinas integradas. Pues bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero les haya gustado, espero me puedan regalar un gran like, una suscripción, les dejo el enlace de compra en la descripción y este hombre se despide. ¡Adiós!